Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Criticados, en la página web de Hipernet. Yo soy Alberto, tengo a mi lado Jorge. Y vamos a hablar de esto de la semana que ha sido la película Moonlight. Moonlight de Barry Jenkins, una de las favoritas a los Oscar, una película de un cuasi debutante que cuenta en tres momentos distintos del tiempo la evolución de un joven afroamericano creciendo en los barrios más chungos de Miami. ¿Qué te pareció la película, Alberto? Es una película que, como habías comentado, trasciende sobre la vida de este chico, sobre la infancia, la adolescencia y la madurez. Y yo creo que está bien contado de una forma bastante sobria y bastante bien rodada y creo que es agradable de ver. Sí, es una película dura, es una película que cuenta, bueno, pues una historia bastante cruda, es una historia de marginalidad, es una historia de tráfico de drogas, es una historia de homosexualidad en un ambiente en el que es especialmente difícil sacarla a la luz, ¿no? Barrios marginales, gente sin muchos recursos, familias absolutamente desestructuradas. Y a pesar de contar cosas muy, muy desasosegantes y muy crudas, la película logra emocionar y logra sacar momentos de lirismo muy, muy, muy bonitos, ¿no? Y muy, muy emocionantes para mí. Es una peli que algunos comparaban con Boyhood en el estudio que hace del tiempo. Digamos que la película cuenta momentos muy concretos en etapas diferentes de la vida del protagonista. Y entonces tienen en común con Boyhood, o puede tener en común eso, ver como momentos álgidos o momentos de vital importancia en el desarrollo personal de un mismo personaje. Y sí es cierto en ese sentido que puede enlazar con Boyhood, lo que pasa es que aquí, en lugar de seguir una historia, digamos, de adolescente estándar, se va a los márgenes, ¿no? Se va a las personas con más dificultades y lleva, pues como decimos, esta historia de homosexualidad y de autoaceptación a unos ambientes en los que normalmente las historias de superación suelen ir por otros lugares, ¿no? Más de aprende a ser duro y como otro rollo totalmente opuesto. Película emotiva, película bonita y con buenos actores, ¿no, Alberto? Sí, sobre todo el más pequeño de las tres etapas, creo que hace un buen papel y también la parte adolescente, donde también ahonda mucho sobre el tema del bullying. Sí, La cierto. película sobre el tema del bullying, sobre el tema también de las drogas, como bien has comentado, y la figura maternal que no tiene y que, pues, que busca esa figura en un contrabandista o un. Sí, un matrimonio curioso formado por un Sí. contrabandista, un dealer, un camello y su mujer, ¿no? Que curiosamente, a pesar de vivir en ese mundo tan bueno, pues al margen de la ley, le proporcionan al chico protagonista Sí, pues un apoyo vital, ¿no? cierto. Naomi Harris está fantástica haciendo de la madre Sí. drogadicta del protagonista, ¿no? También no olvidaba también en las nominaciones de los. No, está. Está, ¿no? Está en Sí, lo que esta. pasa es que bueno, está un poco a la sombra de Viola Sí, Davis, que es claro. la grandísima favorita Cierto, cierto. y que acaba de ganar el BAFTA, por cierto. Se lo está llevando todo. Sí. No, también decirte que de esta película salen también de otra película que también hemos hablado de figuras ocultas, este matrimonio del droga. Sí, Mahershala Ali y Janine Moladhi, que salían los dos en Figuras Figuras Ocultas, exacto. totalmente aparte, no son pareja en figuras ocultas, además cada No, uno se va cada uno va por por su lado, sí. su lado aquí y los dos pues se encuentran Sí, sí, y sí. lo hace bastante bien, a mí me. Sí, Mahershala Ali, además que ganó el premio al mejor actor en el sindicato de actores y después salió al escenario con Janine Moladhi a recoger el premio a mejor reparto por Figuras Ocultas. Y es uno de los favoritos al Oscar, aunque es una categoría bastante abierta de Yo actor creo que secundario. Es un papel muy Moonlight breve. es. Yo creo que Moonlight le está pasando que siempre tiene en alguna nominación algo mejor. Y no se está llevando casi nada de los premios. Si hay algún premio en concreto, pero en los Globos de Oro
pasó desapercibida Sí. bastante, lo va a estar, también ha pasado desapercibido, está pasando, lo está pasando bastante mal, siendo una de las películas favoritas a llevárselo y que puede ser la que le pueda quitarle el premio a los Oscar, que esto sabemos que los Oscar es un mundo aparte, A La La Land, ¿te a La refieres? La Land, se está desinflando un poquillo, por lo menos me está dando a mí esta sensación. Sí, bueno, desde los Globos de Oro, que los Globos de Oro ganó mejor Sí, película dramática, lo que pasa es que, claro, claro. fue el único premio que ganó y La La Land se llevó como 7. Y entonces quedó un poco a Claro, la pero sombra. esto encamina más al tema de lo que se lleve también como director y director, como se llevó La La Land, pues tampoco es Sí. que haya saltado como algo. No, las opciones que tiene Moonlight ahora mismo parecen en guión, que hay una movida con el guión, porque está basada en una obra de teatro que previamente hizo el propio guionista y el director de la película. Bueno, el director de la película coescribió una obra de teatro que se llevó, bueno, de manera independiente y tuvo mucho éxito y se ha reconvertido a película. Entonces, en algunas categorías se han considerado original porque son los mismos los que han escrito el guión. Y por tanto es una obra original suya, no es una adaptación de un texto de otro. Pero para los Oscar, aunque sea de ellos mismos, es una adaptación. Entonces hay una movida de Claro. guión original, guión adaptado. En los BAFTA, por ejemplo, acabamos de ver que estaba nominada en guión original, en los Oscar va a ir nominada en adaptado. Y entonces es un poco extraño, pero es ahí donde yo creo que sí tiene opciones, porque no se va a cruzar ni con La La Land ni con Manchester by the Sea. Y quizás su gran rival sea Figuras Ocultas, pero yo creo que el guión de esta película es más difícil y tiene más mérito que el de Figuras Ocultas. Y luego en actor secundario, que como decimos es una categoría muy abierta y que Mahershala Ali, a pesar de que hace un papel muy breve en esta película, yo creo que es un papel como muy carismático y que tiene líneas de guión muy sorprendentes para ser un dealer, ¿no? Es un personaje con mucho carisma y él le da un realismo, a pesar de que es muy breve, muy potente en pantalla. A mí me gusta mucho Mahershala. Están, la verdad que están todos bastante bien, ¿eh? En Sí, la todo el película. reparto está ajustadillo, está muy Sí. bien. Aunque he Y de decir, y esto es una contra la película, que a mí el final me dejó con un poco de saber lo que pasaría después, pero se quedó ahí. Yo creo que es parte de la gracia, aunque a mí me hubiese gustado que hubiese ahondado un poquito más en ese final, que no lo vamos a contar porque no hacemos spoiler aquí. no, no. Lo que pasa es que es una película muy sutil a propósito, ¿no? Sí. Y que no quiere, huye de clímax como muy exagerados o muy obvios. Entonces, yo sí que el final, que es pues No, el, muy abierto, claro. sí que lo entiendo como, bueno, pues Sí, el no, no, yo. minimalismo A ver, que es el espíritu y yo la también lo esencia entiendo, de la aunque me hubiese peli. gustado que Sí, hubiese ahondado un puede. poquillo más. No sé, me quedé con de ya he terminado. Sí, Me a quedé mí con plan de ya. es cierto, a mí, bueno, y nos apetecería como seguir viendo al personaje Sí, en más sí, etapas, sí. ¿no? Quizá, oye, secuelas, ¿no? Ha hecho Linklater secuelas de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer, pues este igual nos hace un Sí, Moonlight porque además 2 de los 30 y los el 40. yo creo que parte de la gracia de esta película y lo que a mí más me gustó de toda ella es ese momento de la cafetería que me resultó a muchas películas como la que has hablado de Antes del Amanecer y de Sí, Antes del ABC, Amanecer, sí. esa conversación que tienen ellos dos que a mí me gustó bastante. Yo creo que ese clima está muy bien rodado, sobre todo el tema del entorno y todo, a mí me gustó Sí, bastante. además es un reencuentro, ¿no? Como Sí. dices tú, eso tiene que ver también con otras pelis de Linklater. Y a mí me recuerdo también la escena de la cafetería, ven cómo está rodada y cómo utiliza esa campanilla que suena cuando entran y demás a cierto cine de Wong Kar-wai, sobre todo la película que rodó en Estados Unidos, Blueberry Nights, My Blueberry Nights. Luego la película tiene, no sé si es un guiño Almodóvar, para mí es un guiño Almodóvar porque la canción de Cayetano Veloso que suena, la canción Sí. de Cucurrucucu Paloma, sonaba en Hablé con ella de Almodóvar y es curioso que en otra historia así de amor como muy desacerbada o lo que se, o digamos que desde que suena esa canción se encamina a eso, pues suene esa canción en castellano, es bastante sorprendente. Sí. Y luego, ¿qué más tiene? Tiene una banda sonora bonita, tiene un montaje, esta sí, que me parece chulo, porque eso, lo que Sí. decimos, cuenta tres historias, tres momentos distintos de la vida del personaje, y yo creo que están bastante ajustados de duración y de. No excede ninguna de las No, tres. ninguna de las tres, está bien equilibradas las escenas, cuenta todo lo que tiene que contar de una manera muy precisa, muy concisa. Y nada más, yo creo que tiene momentos
Álgidos es una película de muy de tiempos muertos, pero tiene escenas muy potentes. Por ejemplo, hay una escena de bullying, que no vamos a contar lo que pasa, pero que tiene que ver los dos personajes que luego se reencuentran en la cafetería, que es como muy muy Cierto. fuerte emocionalmente. Y tiene un par de escenas también con Naomi Harris, con la madre, Con la madre muy heavy, también. es muy Sí, heavy y que sí. se queda mucho en la cabeza. A mí es una película que cuando la vi, no sé si te pasaría a ti, Alberto, quizá me dejó un poco frío, pero que con los días se nos ha, a mí por lo menos se me ha ido creciendo un poco en el recuerdo y me han ido Cierto. volviendo a la memoria esos momentos fuertes que tiene y me parece de las mejores de los Oscar, no sé a ti. De lo que ya hemos visto de momento, que también nos queda por Sí. ver Jackie, que la veremos esta semana que se estrena. Yo creo que de las... Nos queda Fences, nos queda. De mejor película nos queda Fences. ¿Y qué no nos queda también? Bueno, Jackie no está mejor Ya que no está película. mejor película. Pero. Fences y ya, pues todo lo demás creo que lo hemos... Lion. No hemos visto Nos Lion, queda ¿no? Lion y tú sí que has visto hasta El Último Hombre y yo no la he visto. Estás, la Esa estás intentando y eso. La tengo que Que intentar repescar, que repescar. respecar o intentar verla en alguno de los... Sí, yo creo que es la película que... Sí, yo creo que la que más me ha gustado de las que llevamos ahora, creo que sí. Yo junto con Arrival, aunque esta me parece más, iba a decir más arriesgada, bueno, Arrival también es arriesgada, me parece más meritoria por ser una película pequeñita, ¿no? Y quizá eso también juega en su contra. Es una peli muy independiente, es una película que obviamente no va a atraer a un público masivo porque es una película que cuenta emociones muy especiales, muy particulares y de una manera pues poco complaciente, digamos. Y que retrata un ambiente pues duro y crudo, ¿no? Entonces hay cierto público que va a huir automáticamente de la película. Pero bueno, puede dar la sorpresa, quién sabe. Yo creo que no. Que es más No. fácil premiar a una película que canta las glorias de Hollywood, desde el propio Hollywood, que es algo que está muy bien, pero que es mucho más fácil. Y que La La Land se lo va a llevar todo. Pero sería una pena que por no tener premios Moonlight quedará en el olvido porque es una película que se merece ver y admirar muchas cosas que tiene. Nota. 8. Yo también le voy a dar un 8. Pues ya está, que la La recomendamos. recomendamos, por eso sí, siempre. Hay Sobre que todo para ver. los fans de las historias de crecimiento y de las historias de amor distintas, ¿no? En Cierto. ambientes heavies. Buena, muy buena. Sí. Poco más que decir. Seguiremos con especiales de los Oscars, seguiremos con críticas de las películas que nos quedan de No cartelera. faltará esta semana el especial de los Oscars porque vamos a hacer las mejores canciones, que esto va a ser muy divertido. Sí, va a ser muy divertido, ya lo veréis. Sí. Y nada, nos despedimos por esta semana. Nos podéis seguir en las cuentas de Twitter nuestras, en la web de Internet y en el canal de YouTube. Y seguiremos aquí todas las semanas para hablar del estreno de la semana y hasta el camino de los Oscars. Pues también haremos un poquito los especiales. Exacto, lo que nos dé tiempo iremos viendo. Exacto. Bueno, nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.